Hello guys, can you hear me? Hola, hola, ¿me oyen? Good evening. Yes, I listen. Good evening, good Good evening. evening, teacher. Good evening, coach. Disculpen ahí que se me fue la luz. Ya me había conectado, pero hubo un bajón de energía aquí. Okay. Ya estaba preguntando yo si no iba a haber clase. No, no, ¿verdad que ya estaba conectado? Va a buscarlo. Sí, yo estaba conectado. Uh-huh. Ajá, pero se me fue la luz. Y logré entrar, entonces dije yo, algo pasó porque entré, me dejó entrar, entonces. Uh-huh. Y vi que solo Roberto estaba. Es que se me fue la luz de repente, ojalá que no me vaya a ir otra vez porque... Nosotros ya estuvimos practicando con Roberto. Pónganos un 10 ahí. Cabal. Es que está cayendo una gran tormenta aquí. Ah. Donde ustedes no. Pues ahorita nada más tronando y con relámpagos, pero no ha llovido. Aquí en Santa Ana, no. Ayer fue fuerte. Sí, aquí en San Salvador sí está cayendo una buena tormenta. Entonces viene para estos rumbos. Y va para Santa Ana también. A ver qué tal, a ver qué tal. Sí, porque sí se ve que está lloviendo en algún lado. No, hombre, aquí está con todo. Más que fui a la tienda como a las... Faltando 15 para las 8, fui a la tienda. Me vine corriendo porque venía el agua siguiéndome. Venía con todo. Casi, pero casi. bueno, sí, me cayeron una gota. Quiero ver. Teacher, solo la sección 5 es la última que vamos a trabajar y luego el With examen. A simple past statement. Sí, la sección 5, cabal, va a ser lo último. Uh-huh. Quiero ver, hoy es miércoles, ¿verdad? Uh-huh. Vamos algo atrasados, tenemos que terminar esto para mañana. Yo terminé ya la ayer esta sección. Uh-huh, está bien, sí. Para continuar con las 5, pero si necesito su ayuda, le voy a preguntar. Sí, cabal, está bien. Uh-huh. ¿Ven la pantalla? Sí. And the reason is ¿Se because oye? I'm yes. going to talk about my experience okay. in the past. So in this case, I'm just... Solo permítame, voy a ver si se nos van a unir algunos compañeritos más. Okay. José Vega dice de que no se va a poder conectar por la lluvia también. O sea que él es de los planes de renderos. Quizás es el único que es de los planes de aquí. Buscando una pista de bando. Espérenme, que aquí estamos reportando aquí lo que está pasando.
Bueno, entonces estábamos viendo lo del present perfect, ¿verdad? Y practicamos bastante. ¿Qué les pareció la práctica de ayer? Para mí, pues, estuvo excelente, bastante interesante. Yo espero que lo hayan aprovechado y hayan aprendido. Did I try them? Vamos a avanzar. So this statement here basically talks about that past experience that I had, which is related to this topic, right? See the same example towards, have you, sushi, have you ever been to a picnic at the beach? Entonces, bueno, eso, acuérdense cómo va ahí el asunto con where, el present perfect, ¿verdad? And how did you siempre like que it? Lo van a usar, tienen que usar so el as verbo you can see, what I'm trying to get to is that you give me your response, and then you give me information about that particular past event. And that's what I would like for you to do for all of those questions there. De eso acuérdense, ¿verdad? Que tienen, siempre que van a mencionar, a hablar en present perfect, el verbo va a ir en pasado participio. Y ahí pueden ir usándolo, ¿verdad? Has Cari ever eaten snails? Dice... Listen and practice. Hey, this sounds strange. Snails with garlic. Have you ever eaten snails? Yes, I have. I had them here just last week. Did you like them? Yes, I did. They were delicious. Why don't you try some? No, I don't think so. Have you decided on an appetizer yet? Yes. I'll have a small order of the snails, please. And you, sir? I think I'll have the fried brains. Fried brains? I've never heard of that. It sounds scary. Vamos a ponerlo una vez más. Listen and practice. Hey, this sounds strange. Snails with garlic. Have you ever eaten snails? Yes, I have. I had them here just last week. Did you like them? Yes, I did. They were delicious. Why don't you try some? No. I don't think so. Have you decided on an appetizer yet? Yes. I'll have a small order of the snails, please. And you, sir? I think I'll have the fried brains. Fried brains? I've never heard of that. It sounds fried scary. Brain. Ajá, verdad. Bueno, aquí dice Steve de que comería cerebro frito. Sesos fritos y ella pues los caracoles, ¿verdad? Veamos true or false. The simple past is a tense that involves events that happened in the past and have been completed. It's true, it's correcto. What is correct response to this question? Have you ever eaten Mexican food? Yes, I have. I went to a Mexican restaurant last weekend. What is correct response to the question? Do you drink coffee this morning? Yes, I did. Yes, I did. I have some on my way to work. Mm-hmm. Correcto. Sequence of verbs are used to help describe a progression of events, often used in recipes or instructions. Sequence of verbs such as first, then, next, after that, and finally contain information about the order of actions and create natural transitions in writing. In this lesson, from English teacher Joy Sands, practice describing recipes in English using sequence of verbs. This lesson includes an English oral comprehension exercise. Okay, sounds good. Mm-hmm. Hello everyone. By the end of this class, you'll be able to describe how to prepare food using sequence adverbs. Recipe. Receta ba. Recipes. Yes. Recipes. For example, you'll be able to take a recipe
written on a piece of paper and be able to explain it. In order to illustrate this idea, let me play an audio program so that you can see how this topic is used. This is really easy. First, you put a little oil in a pan, then heat the oil. Next, put in the kernels and cover the pan. When the kernels start to pop, shake the pan gently every few seconds. In about a minute, the popping will slowly stop. After that, turn off the heat and pour it into a bowl. Finally, put a little salt on it and enjoy. I love this snack. First, take an avocado and mash it. Bueno, aquí es importante cuando vamos a explicar las cosas, ¿verdad? Usemos los sequence adverbs. First, after that. Aquí lo vamos a escribir en el chat. After that. Then. Next. Finally. Y dependiendo del contexto, pueden usar so. Quiero ver qué más. Hay otros, ¿verdad? Hay otros. Pero dependiendo del contexto, pues los van a ir usando. Pero estos son los que nos explican aquí, ¿verdad? First, after that, then, next, finally. ¿Qué más se usan, verdad? Los más comunes. Ustedes van explicando una secuencia de hechos que sucedieron. Y pues van usando estos adverbios, ¿verdad? Esta secuencia. Para explicar secuencias de pasos o de cómo suceden los eventos o cómo sucedieron. Next, you chop half a tomato and half an onion and add them to the avocado. After that, you chop toast the slices of bread. Next, spread the peanut butter and banana mixture on the toast. After that, close the sandwich and put it in a pan with melted butter. And finally, fry the bread until it's brown on both sides. And what we basically did was that we organized our ideas and we explained, in this case, a food recipe. We use sequence adverbs to do this. And so as I mentioned, we use first, we use then, we use next, we use after that, and then we use finally. And what I would like to point out here is that all of these words are synonyms. What this means is they're the same word, right? They mean exactly the same thing. And the reason that we want to use different words is because we don't want to sound too repetitive. So for example, we don't want to express this food recipe in the following way. First, mix the peanut butter and banana together. Then toast the slices of bread. Then spread the mixture on the toast. Then put the sandwich in a pan with butter. Then try the sandwich until it's brown on both sides. We don't want to do that, so therefore we use different words to explain. And what I would like to point out when talking about this topic is that first should always come at the beginning whenever we want to explain some sort of process or we want to give some sort of recipe. Finally, should always come at the very end, so that should be your concluding step. Then, next, and after that are interchangeable. This means that you can start with first, mix the peanut butter and banana together. Next, toast the slices of bread. After that, so they could be interchangeable. There's no rule that says that then needs to come after first. You can use those three interchangeably. And the last thing that I would like for you to do is to think about your favorite food recipe. And I want you to write down all the ingredients that you're gonna need. So for example, we have, in this case, 3 tablespoons peanut butter, 1 banana mash, 2 slices of bread, 2 tablespoons butter, and we want that to be melted. And then you use those sequence adverbs in order to explain your ideas. So for example, we use first, we use then, we use next,
we use after that, and we use finally. So I would like for you to do something similar, but explaining your favorite food recipe. Okay, perfecto. Bueno, verdad, ahí tenemos la secuencia de cómo, bueno, cómo se usan los adverbios secuenciales, ¿verdad? Y cómo más o menos nos debemos de ir guiando. Así que, bien importante el ejercicio que nos dejó ahí el coach aquí de hacer nosotros nuestra propia receta, de nosotros poder escribirla y poder poner esa serie de pasos. Primero, agarro el azúcar, se lo pongo en el plato. Después, mezclo la harina, todo eso, ¿verdad? Le echo huevo. Siguiente, lo pongo en el sartén, lo pongo en el fuego. Después de eso, lo dejo 40 minutos y finalmente, pues, sirvo el plato, ¿verdad? Entonces, así más o menos va la secuencia, digamos en español, ¿verdad? Pero es bueno que también lo pongamos en práctica en inglés, ¿verdad? Y que también hagamos las cosas en inglés, por ejemplo, ¿verdad? Digamos como la secuencia de pasos, digamos, para poder entrar a la clase, ¿verdad? Y no solo es para recetas, porque él nos estaba enseñando para recetas, pero podemos usarlo para cualquier clase de explicación, ¿verdad? De pasos que hay que seguir o de cosas que ocurrieron, cómo pasó tal cosa. Digamos que estamos describiendo algo que pasó ayer y bueno, lo vamos a describir. Digamos, vimos un accidente y lo describimos qué pasó. De repente vemos de que fulanito se comenzaron a pelear y vamos a explicar qué fue lo que pasó. First, he started to say bad things to her and start a discussion. After that, so they started to fight. And next, the teacher entered to the class and they were fighting. So the teacher got very angry and gave them a punishment. And finally, they went out to the school. Se fueron de la escuela. Puede ser algo así, ¿verdad? Una explicación de más o menos algo que pasó. Pero digamos, vámonos a hablar aquí de la receta, ¿verdad? First, hablar de las recetas que tenemos a la mano. So, espérame que esta cosa no me deja ver. Quiero ver una receta. Vamos a hablar de la serie de pasos, ¿verdad? Para poder entrar a una Zoom meeting, a una clase de English, speak English. Vaya, se lo voy a escribir en el chat. First, you have to turn on your computer. Then, you can go to the Windows menu. After that, you can search for Zoom in the search bar. Sí, sure. Mm-hmm. Sí, mande. Tengo el celular aquí en la oreja porque no puedo estar viendo porque no escucho casi, no tengo audífonos, entonces estoy aquí con el teléfono en mi oreja. Por la lluvia. Por la lluvia, está súper fuerte. Sí, gran tormenta usted, gran tormenta. Y todavía está lloviendo también. Sí, está bien, no se preocupe, ojalá todo siga bien. Entonces, bueno, podemos dar una serie de pasos usando más o menos esta secuencia, ¿verdad? First, you have to turn on your computer. Then you can go to the Windows menu. After that, you can search for Zoom in the search bar. Next, open Zoom.
Copy the link for the class and paste it. And finally, enjoy your class. Yo más o menos así puede ir una serie de pasos, nada más se lo voy a poner por acá. Bueno, ya se los mandé en el chat. Ahí está en el chat, ¿verdad? Entonces se usa para ir usando, dando serie de pasos también, ¿verdad? Y aquí sigue lloviendo todavía. Acuérdense, first, next. Ahí van, ¿verdad? First, you have to turn on your computer. Then you can go to the Windows menu. After that, you can search for Zoom in the search bar. Next, open Zoom and copy the link for the class and paste it. And finally, enjoy your class. Finalmente, disfruta tu clase. Así que ahí lo pueden ver en el chat. Y así podemos usarlo para muchas cosas. Y es bueno que lo practiquemos. Así que quizás para mañana vamos a ver esto más a tratar de, ¿cómo se llama? De que cada uno traiga un ejemplo, si pueden, ¿verdad? O si no, pues vamos a trabajarlo en la clase para que puedan ustedes también ponerlo en práctica, esta parte de aquí, ¿verdad? Ya sea con recetas, si tienen una receta que, digamos, que ustedes quieren compartir una serie de pasos ahí, pueden ir explicándola usando esta secuencia de verbos. First, next, then, after that, and finally. Pueden usarlo, ¿verdad? O si no, pueden también, en vez de una receta de comida, pueden ocuparlo para explicar una serie de pasos. Por ejemplo, cómo poner un video en YouTube, o cómo llegar a tal lugar, puede ser. Cómo llegar a la iglesia, al Calvario, cómo llegar al Salvador del mundo. Puede ser, ¿verdad? O sea, digamos que ustedes le van a explicar a alguien. A que alguien le pregunte, hey, ¿cómo llego desde Santa Ana hasta el Salvador del mundo? Ok, first you have to take this bus. Primero tenés que tomar este bus. Then, at the bus station, en la terminal de buses, ahí tomas este bus. O sea, ahí vamos. And finally, you are going to be on Salvador del Mundo. O sea, ya ven, de muchas maneras se puede usar esto. Y es bien útil cuando ustedes van a explicar serie de pasos. Imagínense que ustedes de repente, qué sé yo, por cosas de la vida, trabajan de soporte técnico y le tienen que explicar a la gente en una serie de pasos qué tiene que hacer para, digamos, resetear la computadora, resetear el teléfono. Pues tienen que decirle, first, primero, go to settings, váyase a ajustes, váyase a configuraciones, ¿verdad? En su computadora o en su teléfono. Then, luego, dele clic donde dice reset POM o formatear computadora. Next, you will need, va a entrar su contraseña. You will need to enter your password in order for you to be able to reset or to make a reset in your computer or telephone or cell phone. Para resetear su teléfono tiene que poner su contraseña, ¿no? And finally, so you can restart your cell phone and set up all the configuration that you're going to need in your cell phone or computer. And setting up everything for you to be ready to use your computer as by default, como de fábrica, by default. Entonces, bueno, de repente, pues se usa todo esto, ¿verdad? Yo estuve trabajando en una empresa como de soporte técnico, entonces me tocaba dar soporte técnico de computadoras. Y a veces me tocaba con personas que eran mayores de edad, ¿verdad? Ya ancianitos. Ya gente mayor de edad, y me tocaba explicarles pasito a pasito lo que tenían que hacer. Hasta cositas bien sencillas a veces. Pero me tocaba explicarles, vaya, primero váyase aquí, después dele clic aquí, y así una gran paciencia, ¿verdad?
Pero ahí estuvimos y gracias a Dios, pues estas son herramientas, miren, estas son herramientas que ustedes se les están dando para que tarde o temprano las van a usar, tarde o temprano las van a usar. Y miren, a como las estoy usando yo de estas herramientas, ¿verdad? Que en cierto momento pues me las dieron, pues me sirven para ganarme la vida, pues, para vivir de eso, ¿verdad? Y así muchas personas, ¿verdad?, que viven de todo esto, que trabajan con el inglés, que comen, desayunan, almuerzan y cenan inglés, y todo eso, ¿verdad? Y es una herramienta de trabajo, la verdad, todo esto que ustedes están viendo son herramientas de trabajo, herramientas que sirven para la vida, ¿verdad? Que una vez ustedes lo aprendan, lo desarrollan, les va a servir de aquí hasta ahí, quién sabe cuándo. Así que es bien importante que todo esto lo pongamos en práctica. Así que mañana, si pueden traerse eso, esa pequeña receta o ya sea una serie de pasos para hacer tal y tal cosa o ir a tal lugar, pues tráiganlo. Si lo pueden traer escrito para medio verlo aquí en la clase, ¿verdad? Y también que ustedes lo expliquen para mañana, pues sería bueno que cada uno lo hiciera, ¿verdad? Para practicar esto. Ajá. Siempre deben ir en ese orden, ¿verdad? No necesariamente. Ajá, o sea, esa era una first, pregunta. El first sí, ¿verdad? El first sí. Y el finally al final. Ajá, eso, bueno, es parte de lo que preguntan ahí en una de las, de la plataforma. Los que son intercambiables son los siguientes, ¿verdad? Pero first next. Y finally son los únicos que no se pueden intercambiar. Ajá, porque first tiene que ir de primero, first. Ajá, first y final, son los únicos que no se intercambian, de ahí los demás sí se pueden mover de lugar. Ajá, cabal. Uh-huh. Ok, ajá, para la tarea. Sí, sí, cabal, correcto, está bien, perfecto. First and finally son los únicos que no se mueven, permanecen fijos, ¿verdad? Finally, pues al final, y first al principio, de ahí los demás, then, next, after that. Los pueden intercambiar. Then, next, after that, son intercambiables. Pueden usarlo primero, segundo, tercero, no importa el orden exactamente. Porque significan, al fin de cuentas, lo mismo. Pero sí, eso es lo importante. ¿Alguna otra pregunta? Question. Entonces, bueno, háganlo como quieran, como les estoy explicando. No solo con recetas. Aquí en este video solo lo vimos con recetas. Pero como les digo, esto no solo se usa con recetas, esto se usa para todo, para dar referencia, direcciones, cómo llegar a tal lugar, para explicar soporte técnico, cualquier cosa que implique una serie de pasos. Aquí va esto, aquí se puede usar esto perfectamente y queda bien cabal. Entonces así, la tarea no necesariamente es receta, sino no que no necesariamente. Ajá, no, en video solo vimos recetas, pero esto no solo se usa para recetas, se usa para cualquier serie de pasos que ustedes le van a explicar a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, para dar una dirección, ¿verdad? Primero se va, de la vuelta aquí, miren. Después, after that, gira a la derecha. Cuando llegue a tal lugar, o luego de, entonces toca la puerta. Entonces ahí va, ¿verdad? Ahí va. Entonces, cualquier cosa que merite una serie de pasos, se puede usar esto perfectamente, ¿verdad? Y un tema ahí también, ¿verdad? ¿Saben qué, cómo se dice receta médica en inglés? No. ¿Receta médica en inglés? No. ¿Receta de comida en inglés? Ya me olvido. Ahí en el video, sí, ya se me olvidó. ¿Receta de comida? ¿Cómo se dice? No, es prescription, receta médica. Prescription, prescription. 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 Se lo voy a poner aquí. Prescription. Esa es receta médica, una prescription. Entonces, receta de comida se dice recipe. Recipe.
food recipe o solo recipe. Solo recipe también se puede decir, no hay ningún problema. Decir recipe o decir este, ¿cómo se llama? Este, food recipe o solo recipe, no hay problema. Food recipe and recipe. Pero sí, no vayan a por decir receta médica, digan recipe, no. Sino que es prescription. Doctor, can you give me a prescription? I feel me bad. I feel so bad. Doctor, please, I need a prescription from you to go to the pharmacy. Mm-hmm. Prescription. Es bien importante ahí tenerlo en mente, ¿no? La prescription. Sobre todo si trabajan con cosas médicas, es bien importante. Y muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que vamos a seguir viendo de vocabulario. Son bien importantes. Entonces, bueno, ¿verdad? Este, food recipe and prescription, acuérdense. Son cosas diferentes. Recipe and prescription. Y bueno, eso como un paréntesis, ¿verdad? Y veamos qué tenemos aquí. Creo que ya nos toca darle siguiente. Ok, veamos. Dice, which snack does this recipe describe? When the kernels start to pop, shake the pan gently every few seconds. Popcorn. ¿Qué significa? Palomitas de maíz. Popcorn. What is the last step in making guacamole dip? Finally, add a little salt, pepper, and hot sauce. Finally, add a little salt, pepper, and hot sauce. Hot sauce. Salsa picante, ¿va? Bueno, yo no le pongo salsa picante al guacamole, ¿va? Ustedes lo hacen. pero si es mexicano, claro que lleva. Ah, no, hombre. Acuérdense que el guacamole es tradicional de allá. Guacamole. Una vez me dijo un americano, yo quiero comprar unos avocados because I want to do guacamole. guacamole. Yeah, it's delicious. Así temas random que me han hablado. Quiero ver. Bueno, eso sería, ¿verdad? Bueno, yo lo que le pongo es sal y tal vez pimienta, pero ya salsa picante, el guacamole, ¿no? Que echarle un poquito. Ajá, verdad. Bueno, what's the first step in making a toasted bagel? What's the first step in making a toast bagel? A bagel? ¿Ya han probado el bagel? No. Bagel. Pero escuché ahí. Bagel. Es bueno, Finza. Pero depende de dónde lo compren, dónde lo hagan también, porque no en todos lados es bueno. Pero una vez me trajeron unos a mí de Estados Unidos que qué buenos, quedé encantado, ¿sabes? De probar ese bagels. Sí que eran buenos. Se los recomiendo. Pero no los venden en todos lados. Creo que los venden aquí en los Starbucks. Creo que los venden. Los bagels aquí en Salvador. Porque en cualquier lado. No en cualquier lado. Más que todo en Starbucks, en lugares así. Sí, es estadounidense, así es que. Es puro estadounidense, pero los de aquí del Starbucks no son tan buenos. Son de aquí. Los más buenos son de allá de Estados Unidos. Que si tienen un familiar, díganme que les traigan. Pero donde los hagan, buenas, porque no todos los lugares. Es como las pupusas aquí, ¿va? No todos los lugares los hacen buenos. Entonces, el que le lleven bagel, que sea donde lo hagan bueno. Y hay de muchos sabores, pero sí son bien ricos.
What the first day making a toast bagel? First, she says, free cream cheese before serving. No. First, put it in half. Put it in half, yes. Put it in half. Put it in half. Put it in half. Así sería el primer paso. Which sequence adverbs are not interchangeable? Interchangeable. Which sequence adverbs are not interchangeable? Finally. Ajá, verdad. First and finally. Correcto, correcto. Perfecto, you got it. Teacher, nuevamente interchange. Interchangeable. Interchangeable. Changeable. Interchangeable. 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 Sí, acuérdense. Change. Mm-hmm. Change. Interchangeable. Changeable. G, así. Change. Acuérdense la palabra change. 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 Ajá, es así, pero después de jibble. Interchangeable. Changeable. Interchangeable. 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 Changeable. Change. The winds of change. Ya, ya han oído esa canción, The Winds of Change. Winds of Change. Una vez yo la canté cuando no podía mucho inglés. Así como en yo. Bachillerato. Así como yo, teacher. Winds of Change. Sí, me acuerdo los viejos tiempos. Pero bueno, ¿verdad? Avanzando. Which sequence adverbs are not interchangeable? First and finally. Correcto, correcto. Yes. Sacamos 10. No, hombre, vamos a probar este curso con super. Uy, me fui para atrás. Me dieron para adelante. Hagamos el otro. Nos equivocamos. Ella, voy por el 5. No, hombre, ya terminamos. No, me miren. No quiero terminar. Veamos, vamos muy rápido. Veamos el video, teacher, y nos ayuda. ¿Cuál video? El siguiente, el 5.2. Ok, veamos, dice, the future tense that we use to discuss our plans and hopes. In this lesson, learn how to use going to and will to convert statement to the future tense. English teacher Joy Sands explains these two different ways to talk about future plans step by step using a simple formula. Formula, ask and answer questions using going to and will as auxiliary verbs and practice discussing your future plans. For example, an upcoming vacation, holidays with family, or even your plans for later in the day. Mm-hmm. Bueno, vamos a encontrar a un tema bastante bueno que es el futuro, ¿verdad? ¿Cuántos hemos pensado en el futuro? ¿Cuántos estamos pensando en el futuro? Every day. ¿Verdad que sí? Pensando en el futuro, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer el fin de semana? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿A dónde me voy a ir de vacaciones en agosto? Ese es un tema que hasta yo estoy pensando. Mountain es montaña, mountain. 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 ¿Cómo? Mountain. Mountain. Mutton. 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 A mutton. I want to walk to a mutton. Mira, eso se pronuncia diferente dependiendo del lugar, pero la más común quizás sería mutton, a mutton. Pero también pero puede decir mountain. 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 Ajá, puede decir como mountain. I want to scale a mountain. I want to walk in the mountain. I want to be in the top of a mountain. Digamos, mountain puede ser como una manera, no todos lo dicen así, la mayoría lo dice mountain. Pero pensé en mí, mountain. Se oye algo raro.
Pero así se dice. Vamos a ver cómo vamos a poner aquí. Quiero ver. El confiable Google Traductor. Vamos a ver. Mutton. Mutton. Martin me dice. Martin. Ya ven que Martin, podríamos decir Martin, pero no se dice tan así. Mutton. Mountain. Vamos a ver cómo me lo lee ese video. Mountain. Tampoco me lo lee bien. Mountain. Mountain. Ya me lo había leído bien y me lo cambió. Mountain. 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 Vamos a ponerlo up aquí. Vaya, escuchen, escuchen. Mountain. 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 Algo así lo dice. Mountain. 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 Teacher. Sí, mande. Acá me traduce como mount. Algo así. Mountain. 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 Pero como le digo, esto cambia dependiendo del lugar, la región donde usted se encuentre, así va a cambiar esta parte, la pronunciación de la palabra. Porque sí he escuchado, muchos americanos dicen mutton. I'm going to scale the mutton. I'm going to be in the top of the mutton tomorrow. I want to be at the top of the mutton tomorrow. Me lo lee bien, ¿no? Pero como le digo, el Google Traductor muchas veces falla cuando ya se trata de confunde a veces las palabras, ¿verdad? Pero sí, en muchas palabras, muchos casos es bien útil y lo pueden usar, ¿verdad? No hay problema para ustedes ver si pronuncian bien, para ver cómo se pronuncia, para de repente traducir algo, ¿verdad? Es bien útil. Es una buena herramienta. Se las totalmente recomiendo. Es un salvavidas, cosa seria. Y no es ningún pecado usarlo, así que démosle. I want to scale a mountain tomorrow because I want to do it. Because I love to scale mountains. Entonces, bueno, ¿verdad? Así lo pueden ir diciendo, lo pueden ir practicando. Y si pueden ir, por ejemplo, yo fui a escalar una montaña hace un par de años, fue ya, que fuimos a escalar una montaña y se lo voy a más o menos explicar así como en inglés. No sé, ¿pueden ver la pantalla? Sí, teacher. Vamos a medio explicarlo. I went to scale a mountain a couple of years ago, and that was in Usulután. Bueno, Usulután no me lo va a traducir bien, ¿verdad? Pero bueno, obviemos esa parte. I went to scale a mountain a couple of years ago with my family, and was very, very good. We enjoyed the moment. And we had a good time. And that was a very good place in San Antonio, Texas, that we scaled the mountain. No, aquí ya me lo está leyendo mal.
We scaled the mountain. We went with my family to scale a mountain a couple years ago. Entonces, bueno, nos fuimos con mi familia, escalaron la montaña hace un par de años, allí en Usulután, ¿verdad? Y más o menos, para ponerlo como en contexto, sería first, usamos first, ¿verdad? Primero, we went to my uncle's house. Fuimos a la casa de mi tío. We went to my uncle's house because he lived near from the mountain. And after that, we went to the mountain. We went walking to the mountain from my uncle's house, and we took with us some food, water, and other things to do the walk. After that, when we were at the middle of the mountain, so we were very tired at that moment. And then when we were at the top of the mountain, so on that moment we took a rest over there. And finally we went at the top of the mountain. We got at the top of the mountain and we had a very good view. We had a very good moment. We enjoyed, we had fun, and we enjoyed the view, and we had some food with my family, and it was a very good moment. That was in Usulután, that was near from San Miguel, in a town that is called San Antonio. So it was very nice, it was very good. And I recommend you guys that kind of travels, that kind of walks to the mountains, because are very, very good. Entonces, bueno, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos. Fuimos a la montaña, ¿verdad? Y se lo medio expliqué usando la serie de pasos, no sé si lo notaron. Then, finally, next. Y eso, ¿verdad? Entonces lo pueden medio usar también para explicar situaciones del pasado, qué hicieron, ¿verdad? Cómo les fue, cómo estuvo aquello. Y así pueden ir, ¿verdad? Y sí, es bien útil, es bien útil. Y así que eso es, chicos, lo que estamos ahí con todo viendo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, dejando ese tema ya, ¿verdad? Y pasando al siguiente, lo del futuro. Tenemos dos tipos, dos maneras de ver el futuro, ¿verdad? De hablar del futuro. Nosotros en español usamos voy a ir a tal lugar, ¿verdad? También usamos la forma normal. Haré tal cosa. Comeré tal cosa. Y el voy a hacer esto. Voy a comer, voy a ir. Entonces, así es como también tenemos aquí el going to. Es eso, como voy a hacer esto, I'm going to travel, I'm going to have fun, voy a pasarla bien, I'm going to visit my parents, voy a visitar a mis padres, I'm going to visit my grandmother, voy a visitar a mi abuela, I'm going to New York to start my studies, para comenzar mis estudios, me voy a ir a Nueva York, y cosas así, ¿verdad? Cosas así. Entonces, and I'm going to es eso, voy a ir a hacer esto. Y hay maneras diferentes de usarlo, ¿verdad? Por ejemplo, I'm going to se usa cosas que ustedes están planeando. I'm going to. Y el I will se usa para cosas más inmediatas, ¿verdad? I will go to the church tomorrow. I will go to the pupusas restaurant tonight. I'm going to start working a new company. Voy a comenzar a trabajar en una nueva compañía.
I'm going to do the cleaning. Voy a hacer el oficio. I'm going to do the cleaning. I'm going to do the dishes. Voy a lavar los platos. Entonces, I will to do the dishes. Así lo pueden usar, ¿verdad? El I will es como más inmediato, más cosas que se me ocurren y las voy a hacer, ¿verdad? I will do it. Y el I'm going to es como más planeado, ¿verdad? Cosas más planeadas. I'm going to. Yo voy a, estoy planeando hacer esto. I'm going to do this. I'm going to. Entonces eso es lo que se usa, ¿verdad? Lo que tenemos para hablar del futuro. I'm going to para hablar como de planes. Y el I will para hablar cosas más inmediatas que del día a día, ¿qué vamos a hacer en el día a día? Eso es, ¿verdad? ¿Una pregunta? No. Ajá, entonces así lo usamos. Por ejemplo, ¿qué va a hacer el teacher en vacaciones? ¿Qué va a hacer el coach en vacaciones? Bueno, en inglés sería I'm going to go to the beach with my family. We are thinking and we are planning to go to Atami in La Libertad. And we are going to go there for around three days. And we are going to have a good time over there. Also, we are going to go with my parents. And also my mother-in-law is going to go also. And we are going to have a good time. We are going to have fun over there. So that's that we are planning to go to the Atami, to go to Atami La Libertad on August vacations. Bueno, estamos planeando ir a Atami, a La Libertad, a pasar un buen rato, unos tres días, ¿verdad? El primero Dios, ¿verdad? Entonces eso, así se usa I'm going to. Si vamos a usar will es para más inmediato, ¿verdad? Entonces ahí es I'm going to. Y vamos a ahondar en esto más el día de mañana, ¿verdad? Vamos a seguir más con esto mañana. Por el momento ya se nos hicieron las 9 y disculpen ahí la interrupción que hubo temprano, pero hubieron issues con la electricidad por aquí. Así que bueno, chicos, ¿tienen preguntas, dudas? ¿Inquietudes? Teacher, lo traduce aquí como... Bueno, siguiente, ¿verdad? Pero para cuando estamos redactando, ¿cómo lo traduce? Porque el first, primero, then es luego, ¿verdad? Next, como próximo me lo traduce. Ajá, siguiente o próximo, ajá, de próximo. Ajá, algo así, ¿verdad? Porque si yo quiero decir posteriormente, es otra palabra, no es, ya no es next. Es que mire, con el inglés, como le digo, es diferente al español. No todo lo que uno traduce tiene una base, digamos, en el español que nosotros hablamos, ¿verdad? Hay cosas que, como le digo, no van a tener sentido si usted las traduce todas, ¿verdad? Ni van a tener como una buena base en español, ¿verdad? Porque son idiomas diferentes. Entonces, no todo tiene que ser igual, no todo tiene que tener una traducción tal cual, ¿verdad? Sino que hay cosas que son como nuevas, como palabras que ahí se van incorporando, ¿verdad? Y que se usan de cierta manera, aunque para nosotros en el español no lo usáramos así. Pero los americanos lo usan así, entonces, así es, ¿verdad? Así es el lenguaje. Ajá. Lo que pasa es que yo, digamos, estoy redactando primero en español lo que quiero contar. Ajá. Pero cuando ya estuve traduciendo cada una ahorita, after that, finally, next, entonces ya no pegan con el español que yo tengo. Ajá, ya no pegan, ¿verdad? Porque ahí ya no tienen esa paridad. Entonces, ya son cosas como propias del inglés, ¿verdad? Propias del español. Nosotros tenemos un montón de cosas del español que son bien locas, la verdad.
pero solo nosotros las entendemos. Y así también los americanos, ¿verdad? Los gringos. El inglés tiene sus palabritas también que ellos las entienden bien, ¿verdad? Y así se usan. Y así tenemos que aprenderlas nosotros también. Y ahí tenemos una, como el caso de Next, cabrón. ¿Y qué puedo usar para enlazar, digamos, después? Porque yo digo, si quiero decir que después, bueno, primero, luego fui a tal cosa, posteriormente hice tal cosa, entonces, por ejemplo, fui a visitar a mi abuela, digamos. Ajá. En next, tú sería el enlace, to visit. No, next, solo next, ahí va una coma, puede ser una coma, next. Ah, okay, ajá. Next, visited. I visited my grandparents. Visited my grandparents. Coma, digamos, para. Sí. Okay, thank you. Sí, ahí puede ir, ahí va a ir agarrándole, ya va a ver. Esto sí es de práctica, aprendizaje. Y ahí vamos con todo. Yo sé que lo van a lograr si le echan ganas y siguen adelante con entusiasmo. Lo van a lograr. Así que siguen con todos los poderes. Yo creo en ustedes, chicos. ¿Otra pregunta? No, ¿verdad? Bueno, entonces eso sería todo por ahora. Bueno, son libres de irse, ¿verdad? Y primero Dios, nos vemos mañana. Misma hora, mismo canal. Y ahí estamos. Este viernes sí no va a haber clase, teacher. No, en teoría no, ¿verdad? Si todo va bien mañana, si no se cae de repente, no sé qué cosas, pues. Primero si no hay que examen sí. Tampoco hasta la otra semana. Ajá, sí, cabal, correcto. Okay. Thank you, teacher. Bueno, pasen buenas noches, descansen. Good night. Good night. Good night. Good night.